Hello, 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 students of the English Hello, language. Fisher. Good Good evening. evening, Edith, students, Allison, everybody. How are you tonight? Oh my God, qué entusiasmo, qué emoción, Hi, Fisher. irradian ¿Todo tanto. bien? Wow. Hiperactividad alrededor de este grupo. Oh my goodness. Me llega ese espíritu, guys. All right. Welcome to your English session. My name is Caleb Núñez. I am your official teacher for today. So we're going to have fun in the next hour. How's that? How's that? Are you ready? Are you ready, dear people, or no? You're not ready? Yes, Yes, ready. yes. Vaya, entonces hagamos un pequeño recap de la clase de ayer. Let's do a little recap. ¿Qué aprendimos el día de ayer? A ver, ¿qué se acuerda? ¿Qué se acuerda del día de ayer? Ok, Edith, vamos, Edith, thank you. ¿Qué aprendimos sobre lo que vamos en el bolso? Estamos hablando sobre cuando ocupamos singular y plural. This es uno, and this es dos o más. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Qué más? Es correcto. Bueno, ya, eso es todo, dicho. Excelente, hemos visto el Gracias. this y el that, ¿verdad? El this es para hablar de singular y el that es para hablar de plural. Ok, ahora hagamos un pequeño repaso. El singular es this. ¿Y con qué verbo puedo conjugar this? Con los singulares. Con el verbo to be, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, esto es, ¿cómo se dice eso? Esto es. Bueno, ahí sería con el verbo to be, ¿verdad? Creo que ya se les olvidó un poquito. This is. ¿Qué sigue después de this is? They are. Esa ya sería otra estructura. Si estamos en singular, this is, esto es, ¿qué viene después? El adjetivo, El complemento. Complemento. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Is Y a. correcto, Juan. artículos, 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 El artículos, artículo. todos, articles, articles, articles. Los artículos 1 y 1. ¿Quién se acuerda de los artículos 1 y 1? El A y el Mire qué interesante. El A y el AN. All right. Antes de llegar a eso, ¿cómo uso ese artículo del A y el AN? Se me olvida a mí porque, pues sí, significan lo mismo, pero el uso es un poquito diferente. Pues el A lo vamos a ocupar para cuando lleva consonantes y el AN cuando lleva vocales, o es al revés. No, 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 estamos bien, Cuando estamos los bien. artículos, llevan la letra, pues la vocal A y los consonantes. Vaya, Sonido. vamos a ahondar un Ah, poquito el más lo que sonido. usted me dijo, porque tiene Ay, muy por buena Dios. idea. Vaya, entonces poniendo todo junto lo que nos dijo Edith, guys, this is para hablar de singular. Ahora, el a es el artículo que significa uno o una. El a yo lo tengo que usar con un noun. Antes que nada, aprendamos la palabra noun. A ver, todos, noun. Noun. Se los chateo ahí. Noun. No. Que en inglés No. tenemos singular nouns y tenemos plural nouns. Entonces,
para un singular noun, yo siempre tengo que usar el artículo, ¿verdad? Yo siempre tengo que usar el artículo a. O el artículo, bueno, en este caso es el artículo a. Cuando el noun comienza con consonante, por ejemplo, teacher, profesor. Voy a decir a teacher. A teacher. Ok. A ver, ¿quién me da otro ejemplo usando a? A computer. A computer. Ok. A computer. Ok, me gusta, está bien. Computer. ¿Qué más? Otro ejemplo. A house. A cell phone. A house. A cell phone. A car. A wallet. A student. A car. A book. A book. Muy bien. A book, a car, a cell phone. A glasses. Ahí sí no, porque glasses se es lleva plural. On. No, glasses es plural, son lentes. Ok. No lleva ahí, nada. No, ya ahí no lleva. Se usa, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí, lo perdón. Sí, ahí sí no, porque es plural, plural, plural. Ok. Ahora, más ejemplos. A. A window. A window, muy bien. A window. A pen. A pen, okay. A pen. A ball. A ball, okay. Una pelota. A ball. Okay. Ahora demos ejemplos completos. Adelante. Una pregunta, y se podría decir a universe. Pero ¿sí? Se escribe con U, pero se pronuncia con Y. Correcto, esa es una excepción. La palabra comienza con vocal, pero el sonido no es vocal, el sonido es consonante. A university. Entonces sí sería con A, ¿verdad? Correcto. Vaya, ahora demos ejemplos completos. This is a book. This is a pen. Could you repeat, please? This is. Tiene que escucharse diferenciado. Son dos palabras diferentes. A window? This is a pen. This is a pen. Correcto. This is a window. Okay. This is a book. This is a book. It's a cell phone. Sí, this se puede, solo que ahí estás diciendo, este es un celular. Ah, ok. Esto es un celular. Cuando decís this, estás hablando de una cosa que está cerca de ti. Esa es la diferencia, ¿verdad? Porque si tú dices, por ejemplo, it's a book, estás diciendo, esto es un libro, esto. En general, ¿verdad? Suena más general. Si tú dices, this is, es este libro específicamente, ¿verdad? This is my book, este libro que está acá. Ah, ok, muchas gracias. Sure. Asistencia... No me quiere abrir la asistencia, chicos. Give me one second. Okay. Estoy teniendo un poquito de problemas de connection, guys. Give me one second, please. Bueno, vamos a ver el video mientras tanto, para no perder tiempo.
Let me try to share. Share, share, share. Here we go. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no! Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example, is this your wallet? We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then of course we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these your keys, and of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions would be, let's explore WH questions would be. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right? We can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station?
To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Already. Tenemos dos tipos de preguntas, guys. Tenemos yes, no questions. Okay. Y tenemos WH word questions. Para las yes, no questions con el verbo to be, debo decirles que estas se usan solo y exclusivamente para confirmar sí o no. Solo es sí o no. En cambio, las WH words, estas se usan para dar información específica. Ok. Comencemos con las yes, no questions. Okay. Yes, no questions. Hagamos una pequeña práctica con yes, no questions. Si se fijan, nos dan una fórmula. Ok. Siempre hay que seguir las fórmulas para poder hablar, escribir y hablar correctamente. Si nos vamos a la fórmula, tenemos verb to be plus these or these plus complement. Ah, ahí estás en preguntas, perdona. Ahí estábamos en preguntas. Let me check. Aquí estamos. The verb to be, right? These and complement. Esto es para preguntas. Hagamos una práctica con this is. Primero iría, en una afirmación iría this is. Si estamos hablando de singular, voy a depender del artículo, ¿verdad? This is a, this is an. Por ejemplo, this is a class. This is a teacher. This is a book. This is a soda. Ok, les toca a ustedes. Denme unos 5 ejemplos, veamos. This is a pencil. This is a pencil. ¿Quién más? This is a soap. This is a soap. Un jabón, ¿sí? This is a soap. Muy bien. ¿Quién más? Next. This is my computer. This is a computer. ¿Puedes decir this is a computer? Que sería como a manera general, esto es una computadora. This is a computer. O quitas el a y pones el posesivo my, si quieres decir que es tuya. This is my computer. My computer. Okay. This is a bed. This is a bed. Next. This is a cup. This is a cup. Cup. Es como una taza, ¿verdad? Sí. Muy bien. Next. This is a desk. 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 Es un escritorio. Puede ser un escritorio, puede ser un pupitre. Okay, next. This is a wheelchair. Correct, this is a wheelchair. Ahora, vamos a dar negativos. This is, y ahora la palabra de negación. ¿Quién se acuerda del negation word? This is not my cell. Vamos a usar not. Not. This is not. Not. My car. This is not bed. This is not a bed. This is not a bed. A bed. Next. This is not a cell phone. This is not a cell phone. Correct. This is not a cell phone. This is not a cell phone. Next. This is not my name. My name.
Okay. Podría ser, ¿no? Sí, 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 sí. This is not my name. Correcto, este no es mi nombre. This is not my name. Recuerden que this and these es para hablar de cosas que están cerca de nosotros. Tenemos contacto con ellas o está cerca de nosotros. Ok. Vámonos entonces al plural. Vamos a decir this. Y ya no puedo usar is porque es plural. Sería are. These correcto. Are. No. Correcto. These are. They are not friends. Dos cosas are. Que hay que analizar ahí, ¿verdad? Si es plural, ya no voy a necesitar el artículo. A or an. Queda omitido porque ya es plural. A y an solo se usan en singular. Singular. Entonces, omitiendo el a y el an al noun, que dijimos que era el nombre, le vamos a poner S para hacerlo plural. Por ejemplo, these are my friends. These are my friends. Ajá. Y friend lo estoy ubicando con letra S. Friends. Friends. Porque es plural. Entonces correcto. El otro sería these are not my friends. O solo. En negativo. Sería, en negativo. Correcto. Siempre le pongo el my not. Me refiero a que no son mis amigos. My friends. Ajá. Ajá. These are not my friends. Mm-hmm. Ok, vamos they entonces are. Con ejemplos negativos. They are not. These. Estamos usando these. These are not my pace. These. These are not a season. Scissors, tijeras. Sí, sí. Yes. Sería, these are not my scissors. My. Mm-hmm. Repitamos. These are not. These are not my scissors. My scissors, ajá. These are not my scissors. These are not my scissors. ¿Podría escribir la palabra tijeras, por favor? ¿Perdón? ¿La palabra tijera? Scissors. ¿Me la puede escribir, por favor? Ok. ¿Será así? Vamos a mandarle el... ya me lo puso acá. Permítame. ¿Será así? No sé. Veamos. No. Scissors. Tijeras es una palabra plural, right? Así como jeans, así como glasses, sunglasses. Siempre llevan S al final. Scissors comienza con S, ok, luego lleva C, luego lleva I, es una palabra complicada. Lleva double S, lleva O, lleva R y lleva S. Scissors. Uy, se me fue ahí una llave. Ay, ignórenla, por favor. Sería scissors. Scissors. Ok, si les pido que me pongan en el chat una, vamos a usar una pregunta, vamos a usar preguntas de acuerdo con la presentación. Teníamos, is this your wallet? Si yo les pregunto, is this your wallet? Así como en la presentación, ahorita se las comparto nuevamente. One second. Justo así como está acá en la presentación. Is this your wallet? ¿Es esta tu billetera? Voy a decir, yes, it is. Si es afirmativa, yes, it is. Si es negativa, yes, it is. No, it's not. No, it's not. Ahora, preguntas. Is this your computer? Is this your
Hamburger? Yes, it is. Y no, it's not. Correcto. Entonces, vamos y me preparan una pregunta con is this. Necesito que tomen en cuenta la capitalización, capitalization. Siempre tenemos que iniciar con una mayúscula. Y cuando hacemos preguntas en inglés, solo damos un signo de interrogación, un question mark. Se dice question mark. A ver todos, question mark. Question mark. Vamos a ubicar un question mark al final. Al principio, nunca. No es como en español, ¿verdad? Que usamos al principio y al final. Ambos. Sí, en inglés solo es el último. Ok. Bueno, vamos ahí. Chatting your questions, please. Chatting your questions. Ahorita estamos con is this. Is this. Y vamos a analizar también cómo lo han hecho. Si les falta algo, si necesitan agregar otra cosita. Vamos ahí con los tips para ustedes. Shooting your question, please. Shoot your question now. Mm-hmm. Let me see. Ya tenemos acá unas preguntitas. Let's check. Acá tenemos. Emily dice, is this your backpack? Muy bien. Solo que creo que va unido. Backpack, Emily. Is this your backpack? ¿Qué respuesta sería, guys? Is this your backpack? ¿Es este tu bolsón, yes, tu mochila? No, this is. Afirmativo, yes it is. Yes it is. Negativo, no it's not. No, all right, tengo otra pregunta. Is this your house? Perdón, bless you, miss, bless you. Is this your house? Yes it is. Yes it is. Yes it is. Uh-huh. Yes it is. Is this your WhatsApp number? Not. La negativa se dice no, tal cual, no. Y luego decimos it's not. No, it's not. It's not. Kristen pregunta, is this your car? Ajá, guys, is this your car? No, yes, it is. Affirmative, yes, it is. Yes, it is. Negative, it's not. Ok, tengo algunas correcciones. Jaime dice, is this your boots? Pero boots está en plural, Jaimito, ahí no puedo. A menos que le quites la S, va a encontrar una bota y te digo, is this your boot? Es esta tu bota. Pero no en plural, porque is es para singular. Sería para... Ah, ok, ya entendí. O sea, no, para una cosa, por ejemplo. De las dos. Ajá, correcto. En la otra vas a poder usarla cuando digas, are these your boots? Ahí sí. Pero aquí solo okay. Singular. Singular. Ok. Already. Tenemos aquí, Alcira dice, is this your shoes? Tenemos el mismo error, ¿verdad? Shoes es plural. Un zapato. ¿Cómo se dice un zapato? ¿Quién me dice? Yes. Ah, shoes. Correcto. Pensé que él me iba a decir achu, achu. Like blessing. Achu, achu. A shoe. A shoe. This is a shoe. Así sería. Y pregunta, is this your shoe? Is this your shoe? Y te faltó el signo de pregunta también, Alcie, please. Hillary dice, is this your bank account? Muy bien, Hillary, solo la observación de la mayúscula. Alcie hace zapatos, no sé si está bien. No, zapatos dijimos que estábamos en plural. Diana dice, is this her t-shirt? Está muy bien, miss, congratulations. Is this her t-shirt? Y esta es la camiseta de ella. I like it. Bueno, entonces ahora vamos con la otra práctica, con los plurales. Para afirmar, voy a usar these. Right? These.
Y vamos a usar el, bueno, ya explicamos eso. Entonces ahora solo hagamos preguntas. Pregunta sería, are these, por ejemplo, are these your classmates? ¿Son estos tus compañeros? Are these your classmates? Otra, are these your shoes? ¿Son estos tus zapatos? Are these your glasses? Are these your son? Sería son, sería en plural, sons. Are these your sons? Are these your sons? Ok, bueno, entonces vamos a preparar preguntas usando are these. Asegúrense que el noun vaya en plural y asegúrense de usar are. Asegúrense de ponerle el bonito question mark al final. Bueno, tenemos 2 minutos. Pongan ahí sus preguntitas, please. Put your questions usando plurals. Estos se llaman demonstrative adjectives, para los que quieran ir más allá y googlearlo, ¿verdad? E investigar más información, se llaman demonstrative adjectives y sí, y se usan para describir la existencia de las cosas. Vamos a ver. Tenemos más, aquí está. Are these your glasses? Vaya, y si yo les hago la pregunta en plural, las opciones serían affirmative, yes, they are. Yes, ya no sería yes, it is. Ya no es singular. Ahora es yes, they are. ¿Y negativo? No. They are not. Or they are not. Correcto. They are not. Vamos a sus preguntas. Ustedes me dan affirmative o negative. La pregunta es, are these your glasses? Class, are these your glasses? Yes or no? Are these yes, your glasses? They are. Yes, they are. They are my glasses. Give them to me. Yes. Otra. Are these your... Quisiste poner dientes, dentadura, ¿verdad? Yes or yes? That's correct, coach. I'm sorry, yes. All right, Miguelito, the plural is teeth. Teeth, that's right. Al revés, ¿cómo se dice, coach, en inglés? Backward. Ajá. Eso quise decir, perdón. No te preocupes, ese que escogiste tú no es sencillo. Tú estás usando irregular nouns. Les conté que era un noun, ¿verdad? Entonces, el que nos dio el compañero es un irregular noun, que son un poquito más tricky porque ellos tienen su propio plural, ¿verdad? En el caso de él, me decía dientes. Tiene su propio plural. Por ejemplo, un diente o una muela se dice a tooth. O sea, que es algo que es propio. Y plural sería es plural. Perdón, se me fue ahí el error. Para decir ojos. Teeth. Ok, teeth. El singular es tooth y el plural tooth. Es teeth. Está como pie, ¿verdad? Un pie se dice foot. Y pies, ¿cómo se dice? Feet. Correcto. Entonces, estos son, no llevan S, guys. Estos son irregulares. Son irregulares. Entonces, hay que darles una repasadita. Obviamente no podemos cubrir todo, pero les damos más o menos la idea, right? El balance. Thank you, coach. My pleasure. Sigamos con las preguntas. Ustedes me responden. Y relativamente, singular, perdón, positive or negative. Vamos acá. Are these your pencils? Repeat. Are these your pencils? Are these your pencils? ¿Son estos tus lápices? Pencils. ¿Cómo me responderían? Are these your pencils? Yes, they are. Negativa sería no, they are not. Vaya, solo corrección ahí, Allison. Acuérdate de tu mayúscula, por favor. Y siempre el question mark al final. Así como Michelle. Michelle pregunta, are these your notebooks? Guys, are these your notebooks?
Are these your notebook? Mm-hmm. Books? Mm-hmm. Yes or no? Yes, they are. Yes, they are. Mente. Yes, they are. Sí, son. Son míos, estoy diciendo ahí. Y no hay observación en esa pregunta, Michelle. Good job. Juanita, necesito que me ponga mayúscula, Juanita. Necesito que me ponga el signo de pregunta al final. Yes. Necesito que me ponga no, es que no me da aquí en el computador. Ah, está desconfigurado. No me lo... Sí, ya lo voy ya a me ha pasado. No se preocupe, Miss. No se preocupe. Sí, sí. Está disculpada, entonces. Brandon dice, are these your caps? Muy buena pregunta, muy buena gramática, Brandon. A ver, chicos. Are these your caps? ¿Son estas sus gorras? Are these your caps? Yes, they are. Excelente. Yes, they are. Porque es plural. Tenemos aquí, ¿a quién más? Carla pregunta. Guys, are these your chairs? Yes, they are. Okay, yes, they are. Buena pregunta, Brandon. Carla dice, are these your chairs? Buena pregunta. Jaime dice, are these your pencils? A ver, guys, are these your pencils? Yes, they are. Yes, they are. Y la última, Alcina dice, are these your erasers? Solo que erasers hay que corregirlo. Erasers, así con S, right? Bueno, y vamos a la última parte. La última parte van a ser WH words. ¿Cuáles eran las WH words? Palabras de información, ¿verdad? Information, information questions. Vamos a ver esta última parte acá. Correcto, correcto. La fórmula va a cambiar un poquito, ¿verdad? Es la misma estructura, lo mismo que han estado haciendo, solo que al principio le van a agregar el WH word. Y eso cambia todo, porque si yo les hago con WH word, ustedes notan que llevan what, llevan where, llevan who. Ustedes ya no van a decir yes or no, ya no son de yes or no, ahí ya son de información. Nos vamos a dar la información tal cual. Inside, it says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Okay, check. Tenemos who, repeat who. Who. Tenemos what. What? When? What? When? Where? Where? How? How? Why? 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 Estoy hablando de wallet. Wallet es singular. Entonces vamos a usar el verbo to be. Why? Ahora, no se puede decir who is your wallet, porque who es quién. ¿Quién es tu billetera? No se puede, ¿verdad? Hay que buscarle sentido. What is your wallet? ¿Qué es tu billetera? Tampoco tiene sentido. When is your wallet? Tampoco tiene sentido. ¿Cuándo es tu billetera? No se puede, ¿verdad? Where is your wallet? Ahí sí. Where es de dónde, de lugar. Where is your wallet? ¿A dónde está tu billetera? Ahí sí. Entonces siempre hay que buscar el WH word que es correcto. A ver, why es por qué. How es cómo. Where es dónde. ¿Dónde? When es cuando. ¿Cuándo? What es qué o cuál. Y who es quién. ¿Quién? Las preposiciones. ¿Qué? ¿Preposición? ¿Cuál preposición? No, ¿cuál preposición? Sé. ¿Ah? ¿Perdón? Yo decía, pero no. ¿Qué, dónde, no. Por? Esta se llama, no son prepositions, estas son, se les conocen como W. H words, uh-huh. Así como está acá, mire, W H words, son palabras de información, si las queremos decir en español. Palabras de información, ajá. Sí, correcto, porque en estas preguntas, si usted se fija, solo respondo, yes it is, no it's not, yes they are, no they're not, son preguntas de sí o no.
Si comienza okay. con el verbo to be, solo quiero confirmar. Por ejemplo, yo le digo a usted, are you Salvadorian? Are you Salvadorian? Usted me va a decir, yes, I am. Porque solo es respuesta de sí o no. Pero cuando hago preguntas como WH word, vénganse acá, vénganse acá, la voy a hacer más grandecita. Vénganse acá, acá está where, en el ejemplo. Where is your wallet? ¿A dónde está tu billetera? Ahí ya no comienzo con un yes, ya es diferente. El sujeto es wallet, pongo el sujeto, it, lo conjugo, it's, y le doy la información, it's in my pocket. ¿Dónde están tus llaves? Where are my keys? Plural, they are on the table. They are on the table. All right. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que me van a preparar una pregunta con WH word. Okay. Sigan la fórmula, por favor. Una pregunta con WH word. Fíjense en todo. Fíjense en las mayúsculas, dónde tiene que ir. Fíjense en el question mark. Right. Prepárenme la pregunta bien estructurada, por favor, con WH word. Ustedes eligen si usar what, why, when, where, who, ¿verdad? Y conjugado correctamente. Luego que la tienen, me la ponen en el chat. Vamos a tener 2 minutos. 2 minutes. 2 minutes. Perfecto, ya estoy viendo algunas preguntitas por ahí. Nice job, good participation. A la vez quiero ver si me abre este file de las attendance, que no sé qué pasó al fin con esto, ya nunca abrió. Así que quizás voy a pasarles asistencia de otra forma, guys. Lo malgastó. Chat, let me see the chat. Va a creer que no conoce mi ropa. No sabe. Ni me conoce. Okay, watch your audio, please. Bueno, entonces comenzamos a practicar con las que ya tenemos acá. Los que no la han puesto, pongámosla. All right, tenemos aquí el chat. Let's see your participation now. Okay, we have some questions here, guys. A ver cómo me ayudan a responder. Let me see. Are these your father's? How is your father? Si me gusta. How is your father? How is your father? Me le puso Christian. Buena, Christian. How is your father?
podríamos responderle ahí? How is your father? Hello? How is your father, guys? How is your father? ¿Cómo está tu padre? Solo uno, por favor. How is your father? Bueno, estamos hablando de papá, entonces el sujeto es he. Con el verbo to be, he is. He's nice. He's nice. He's okay. He's fine. He's wonderful. He's good. He's very nice. He's okay. He's okay. Entonces, más chispa ahí con esas respuestas. A ver, siguiente. Where is your house? Buena pregunta, Allison. Where is your house? My house is El Salvador? No. Sí, puede decir my house is in. Is in El Salvador. Puede ser que usted esté hablando con un irlandés, ¿verdad? Y le diga, hey, where's your house? Ah, usted le dice, well, my house is in El Salvador. All right. Carla dice, how old are you? Califica esa pregunta. How old are you? Sí, sí, califica. How old are you? A ver, chicas, how old are you? Chicos, how old are you? How old are you? Uh-huh, answer me. How old are you? How old are you? Uh-huh. How old are you? How old are you, Juanita? How old are you? Well, I am 35 years old. I am 35 years old. How old are you? How old are you? How old are you? Ajá, respóndanme. Answer me. Talk to me. How old are you? I am 5. No. No te confundas con how are you. Esa es otra pregunta. Carla Vanessa puso, how old are you? Revísame el chat, porfa. Este es de la edad. How old are you? I'm 24. Se dice, I am. Yes. I am 19. Uh-huh. I am 19 years old. Repeat. I am 19. Pero te falta decir años de edad. Se dice years old. I am 19 years old. Can you repeat, please, sir? I am 19 years old. 19. ¿En serio? 19. 19. No, es younger. 39. Ah, vos estás quitando años. Ah. Entonces era 29. No, 39. Wow, incredible. Wow. Thank you. Yes, 39 years old. Oh, who is the older in the class? I don't know who's the older in the class. That's a good question. How old are you, Miguel? It's my example. Who is the older? Ah, that's your example. Oh my God. You got me. Es que me lo dijiste supernatural. Yo dije, ya estamos en conversación. That's correct. Oh my goodness. Who is, ahí vamos a decir, who is the oldest? Oldest. Tú quieres saber quién es el más mayor, ¿verdad? That's correct. Entonces, old lo vamos a poner con superlativo, con el EST. Oldest. Who is the oldest in this class? That's a very good question. Who is the oldest in this class? Pero que tengo más preguntas acá. Quiero ver. What is your religion? Uy, está bien, pero no nos meteremos ahí. What is your favorite color? Me gusta. How is your cousin? Vamos a ver. Where is your... What? Esa sí no lo entendí. Arito querías poner, Juanita. Earring.
Aretes. Ajá, earring. Sí, aretes. Al revés, la E y la A y todo lo demás está bien. Ah, ya. ¿Qué más tengo aquí? Permítanme. Where are they going for their next trip? Oh my God, Cesar. Qué belleza de pregunta. Where are they? Ya esa pregunta ya está en futuro. Ya tú tienes ya tu básico 6, creo yo. Eres un básico 10, no sé. Quiero ver quién más. How is your daddy? Daddy, quizás me quisiste poner papi, ¿verdad? Daddy. Pero me lo pusiste con la D. Digo, con la R. Daddy, como que fuera un nombre. Daddy, he escuchado ese nombre por ahí. Pero daddy de papi es con doble D. Daddy. Como Daddy Yankee, ¿verdad? Okay. Daddy. Respondamos daddy. Esa pregunta de Jacqueline. How is your daddy? ¿Quién me pregunta? ¿Quién me responde eso? How is your daddy? Wow, me dejaron en misterio. ¿Y si no tengo papi, teacher? Ah, bueno, entonces vas a decir I'm sorry. I don't have one. I'm sorry. I don't have one. Bueno, ahí tú dices I'm sorry, I don't have one, y pues te vamos a dar un empathetic statement como I'm sorry for you, I'm sorry for your loss, ¿verdad? Para enfatizar ahí. All right, ladies and gentlemen, interesting questions. Quiero ver alguna otra pregunta que me llame aquí la atención, chicos. Where is your job? Alcira pregunta, where is your job? Me gustó. Where is your job? A ver, chicos, ¿quién se atreve? ¿Dónde está tu trabajo? Where is your job? Okay, thank you guys. My job is in San Salvador. Mm-hmm. Veamos otra por acá. What is your favorite color? Va, esa está fácil. What is your favorite color? A ver, volunteers. What is your favorite color? My favorite color is green. Green and black, huh? Green, black. Blue. Purple. Yes, blue. What time is it? Black. What time is it? ¿Qué hora white. Es? What time is it? It is 9:54. Excelente. PM, ¿verdad? It's 9:54 PM. Guys, voy a pasar la asistencia de esta manera porque de alguna forma no me abrió el archivo. Así que de esta manera nos vamos. Tenemos a Alison, Michelle, Guerrero Hernández. Present. Carla, Vanessa Bernal de García. Present. Alcira, nos dices tu nombre completo porque no lo pusiste completo. Porfa. Alcira Patricia Rivera Mejía. Please, me lo pones completo por mañana. Thank you. Yes. Alison Stephanie Juárez Tobar. Present. Ana Georgina Aguilar Pérez. Present. Brandon Scott Manzano Reyes. Carlos David López Amaya. Present, teacher. César Augusto Pérez Guzmán, ¿es verdad? Sí. Ah, va. Se te fue la I, no hay problema. Gracias por estar acá, caballero. Let me see. Caesar. Ok. Cristian Giovanni Peñate Campos. Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Diego Álvarez, nos das tu nombre completo. Diego Alejandro Álvarez López.
Sí, es correcto, ya me fijé. Gracias, gracias, Dieguito. ¿Me ayudas mañana con tu nombre completo, porfa? Sí, 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 está bueno. Edith Lorena Hernández Vázquez. Edith Lorena Herrera Vázquez. Hernández no está presente. Edith Lorena Herrera Vázquez, ¿así? Herrera, sí, Herrera. Okay, thank you. Ay, ya no me lo cambio por Hernández, que sufro de pensar que soy Hernández. Oh my God, la cambiaron de cuna, mis, ¿qué será? Ay, no, qué terrible. Teacher Caleb ahí, Teacher Caleb, punto menos. Teacher, yo tengo una preguntita rapidito. Va, solo déjeme terminar. Ok, perfecto, gracias. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. Here I am. Hilary Mancía, ¿me das tu nombre completo? Hola, presente. Hilary Raquel Mancía Leiva. Creo que cambié el nombre del chat, pero no sé si les actualizó. Ah, sí, sí, sí. Ok, thank you, miss. Jacqueline García de Escobar. Here I am, Pichu. Lovely answer. Jaime Martínez, Jamie. Hola, hi teacher, soy Jaime Antonio Martínez Chávez. Ah, hoy sí lo pusiste, ok, perfecto, thank you so much, me ayudan con eso siempre. Vamos con, let me see, Jaime, Jocelyn, Tatiana Moreno. Presente, teacher. Moreno, ¿qué? También este, un compañero le escribió ahí en el chat, Cristian Peñate, que no tenía audio, dijo. Ahorita voy con los audios, gracias Miss Jocelyn, always efficient, thank you. Okay. You're welcome. All right, Jocelyn. Josué Abel Luna Villalta. Present, teacher. Juana Margarita Sea Martínez. Present, teacher. Miguel Ángel Meléndez. Present, coach. I have a quick question. Yep. Yes, sir. Si oldest es el mayor, el más joven sería youngest. Eso es así, caballero. Ah, okay. The youngest. For example, para averiguar. No, aprovechemos ahí que todo es parte de, aquí estamos a la orden, Miguel. Thank you, Matt. Thank you very much. The pleasure is mine, sir. Tenemos a Víctor Ovidio Ramos. Y Andrea Esmeralda Flores Hernández. Present. Teacher, here I am. Ok. ¿Hubo alguien que no mencionara? I don't miss my name, teacher. Brandon Scott Manzano. Yes. Got it. Sí, yo, teacher, no me mencionó. Emily. Sí. Te tengo, Emily, I'm sorry. Oh. Trataré de mejorar estos inconvenientes que me están matando, estas conexiones de internet, guys. Les prometo que mejoraré en eso. Y en los apellidos, se los prometo, un compromiso. Hey, necesito que ustedes también hagan un compromiso conmigo. Porque resulta que me mandaron un mensajito que algunos no están trabajando en la plataforma. Necesito que cuidemos su beca de inglés que tiene usted con inglés corporativo y con Ensafor. Esta es una gran oportunidad. Hay que hacerle honor siempre. La tarea hay que hacerla. Por favor, hay que irnos a la plataforma y completar sus tareas. ¿Me ayudan con eso, porfa, chicos? Traten de ir adelantaditos de la manera posible ahí. Y bueno, nos vemos mañana. See you tomorrow, ¿ok? Teacher. Oh, tenían una pregunta. ¿Quién tenía una pregunta? Edith tenía una pregunta. Perdón, sí, Edith, casi me olvido. Dígame. Hola, sí, yo quería saber, teacher, Hi. Pues si usted va a poder estar siempre así con nosotros, nos van a cambiar de profesor. Ouch. Fíjese que siempre, le voy a ser bien honesto, Miss, siempre se cambian los maestros. Sí, eso es así, ¿para qué les voy a mentir? Pero la buena noticia es que ustedes están en el mejor lugar, ¿right? Inglés Corporativo es el número uno centro formador de todos los centros formadores que están en el nivel nacional de INSAFOR. Así que hay muchos teachers como Teacher Caleb y mejores teachers. Y la otra buena noticia es que ustedes van comenzando. Entonces son muchos niveles de inglés y puede que los vea más tarde, guys. ¿Ok? Ok, gracias, teacher.
porque gracias. No se van a salir. Ustedes van a llegar hasta el final, ¿verdad? O solo el módulo 1 van a hacer. Sí, sí, no. Sí, no, maybe. No, what you mean? Es que no. Llegar hasta el final. Hasta el avanzado tienen que llegar hasta graduarse. Hasta el avanzado, sí, seguro. Que va, y una vez que se gradúen, tienen que agarrar un buen trabajo donde ganen más de $600 y de su primer sueldo me invitan a comer. Vámonos ya. Good news. Antes de graduarnos podemos. Vaya, me parece. Okay, good night, people. Ya para la otra semana. Agendémoslo, agendémoslo. Me tengo que ir, chicos. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. You are great. Bye bye. Bye bye.